Buenas amigos de las redes sociales, particularmente YouTube, por medio de la cual hago esta charla con ustedes, este conversatorio de hoy lunes 10 de mayo del año 2021. Estamos acá en YouTube directo y entonces puedo perfectamente ya aspirar a que los amigos puedan retransmitir en sus respectivas redes sociales y conversar sobre el tema más crucial que conocemos en estos días. Hay uno suave, que es el tema de España, donde hubo una derrota total del gobierno y particularmente de la ultraizquierda podemita, sacando del combate político al señor Pablo Iglesias. Señor, es una cortesía. Este es un vago que ha venido hackeando a los partidos de centro y de derecha españoles, que ahora son mayoría evidente en la capital, con una votación de que excede pues el 52-53%, si tomamos la medida de una gran mayoría del PP, Partido Popular, que casi logra la mayoría absoluta, y con el apoyo de Vox, que sacó 9%, pero que tiene 11 representantes en esa asamblea de 130 y pico, va a lograr una mayoría evidente en la conducción de la Comunidad de Madrid. A veces la gente no se ubica, uno mismo se pierde, porque hay la Comunidad de la Autonomía Madrileña y hay la Alcaldía de Madrid, que son dos cosas distintas. Una incluye, la Alcaldía está incluida en la Mancomunidad de Madrid, que son muchos municipios, y que requiere pues de un tratamiento especial, no solo porque es la capital de la República, sino que tiene privilegios de comunidad, como cada una de las comunidades autónomas. Es la España de las autonomías, que han constituido una rémora importante. La conquista, dicen muchos, para todo lo que hace a las clientelas de los partidos y esta especie de acumulación de gasto y gasto y gasto fiscal que es sostenido una parte por Europa y otra parte por una carga impositiva muy fuerte de parte del Estado español, que entonces distribuye en las autonomías por si le falta o no le falta para cubrir gastos enormes. Entre ellas la Comunidad de Barcelona, de los separatistas y de los vascos y de los catalanes, pues en este caso Barcelona, que requieren siempre mucho más de lo que recogen. Y el gobierno entonces les asigna cantidades ingentes cada vez mayores para su gasto burocrático y sus dispendios, pues, de clase política parásita. España, como muchas otras naciones, pero particularmente insensible con ese Estado de la autonomía, que autoriza, como dice creo los argentinos, canilla libre, o sea, abrir la llave del gasto para satisfacer todos sus requerimientos. Y bien, en este caso Madrid, que es una de las comunidades que más aporta a los fondos comunes de España y que tiene la más baja tasa de impuestos, producto de una política liberal y de ahorro evidente por parte de la administradora de esta comunidad, la señora Isabel Ayuso. Bueno, la señora Ayuso ha ganado las elecciones con un apoyo impresionante que ha relegado a la izquierda y al PP a una posición de minusvalía absoluta. Y con el apoyo de Vox, que ya es como en otras provincias, particularmente en Cataluña y en el sur de España, en la ciudad de Murcia y en la Andalucía, ya es una fuerza de primerísimo orden. En particular, el Vox es mucho más importante, por ejemplo, que cualquier otro partido de los españoles, salvo el PSOE, que era allí pues el partido histórico de la izquierda catalana, pero que ha sido desplazado por los partidos independentistas, que ahora
alcahuetea desde el gobierno central, cobijándolo bajo ese gobierno de coalición Frente Populista, es decir, parecido al diseño del Frente Popular del 36, guerra civilista, que pone pues a la izquierda del Partido Socialista en el papel de los radicales, al lado de Podemos, que pasando por el gobierno ha terminado en un rotundo descrédito, producto de estas ideologías trasnochadas de la llamada ideología de género, toda la clase de conflicto que genera esta especie de antagonismo fabricado y que ha terminado por arruinar el propio prestigio de el tal Iglesia y de Podemos, que lo ha llevado a renunciar al gobierno y a renunciar a su propia presencia en la Comunidad de Madrid, donde se postuló creyendo que podía ser una gran figura nacional y terminó su partido con las tablas en la cabeza. Ahora tenemos un problema menos en España. Te decía, pero que era un problema que podíamos tratar de paso, porque en otra oportunidad nos hemos referido a él, la situación española, que empieza a recuperar la capacidad de derrotar al partido de Sánchez en las próximas elecciones generales, que seguramente pueden ser convocadas antes de fin de año, porque es un gobierno ya en bancarrota absoluta y total, con graves disensiones internas y con un Partido Socialista herido de muerte, tras la derrota total que ha sufrido en Madrid en los últimos días. Bien, el otro problema que nos llamó la atención en estos días ha sido pues el conflicto de Colombia, y al que vamos a referirnos en prioridad en estos próximos minutos. Amigos, lo de Colombia nos interesa a los venezolanos sobremanera, porque lo que ocurre en Colombia es casi un problema de política interior de Venezuela. No solo porque ya hay 2 millones de venezolanos, sino porque hay algunos miles de agitadores en Colombia mandados por el chavismo o como secuela de la crisis social de conjunto en los países de América del Sur, que, bueno, hacen allí también el papel de agitadores profesionales. No son gente de derecha, no son trabajadores como otros 1.900.000 venezolanos que hay allá trabajando y ganándose duramente la arepa en un país muy competitivo donde hay que trabajar mucho para poder ganar la vida, pero es un hecho que pueden haber miles de activistas que se fueron ya un poco sin capacidad de echar mucha varilla en Venezuela y que por la represión gubernamental también en Venezuela, pero hay otro tipo de agitador, el que envía el gobierno Maduro a tratar de socavar las bases del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Nos encontramos con muchos activistas del PSV que son enviados allá por Maduro y Diosdado. Al fin y al cabo es Diosdado el que acaba de admitir públicamente que los colombianos no esperen ninguna guerra en la frontera, que la guerra se la van a llevar los chavistas a Colombia, al territorio colombiano. Boca de profeta mal hablado, a los pocos días estalló este enorme lío de confrontación contra los cuerpos armados del Estado colombiano y los manifestantes. Y en los manifestantes hay que distinguir dos tipos de manifestantes: masas populares indignada por las condiciones de vida heredada de una caída económica brutal del más del 7% del Producto Interno Bruto, producto de la pandemia, que es un mal que agobia decenas y decenas de naciones y que ha puesto, pero caramba, contra la pared a los sectores más pobres del país, y el gobierno no se le ocurrió mejor idea que hacer una reforma tributaria. Por favor, una reforma tributaria que tuvo que retirarla ahora, atropelladamente sacarla del debate porque se lo llevaba el diablo. Se lo llevaba el diablo en una discusión en las calles de millones de colombianos manifestándose contra esa reforma tributaria que ahora el gobierno no sabe dónde meterla. Ya la sacó de circulación, raspó al ministro responsable de haberla puesto. Pero el pobre ministro hizo lo que le dijeron que dijera, que redactara lo que redactó, pero ahora, temeroso ante una explosión que ya no para, el gobierno Duque, en retroceso total, ha decidido pues salir de esa reforma tributaria. Ojo que esa reforma tributaria era una especie de intento de redistribución interna, le quitaba plata a mucha gente para dársela a otra mucha gente, porque se trataba de tratar de paliar la crisis social que avanza y
y no se le ha ocurrido mejor idea que apostar pues a las políticas impositivas que buscan esos reequilibrios fiscales, después de haber hecho antes otros reequilibrios fiscales que favorecían a las empresas y a los segmentos más privilegiados para que no se fueran los capitales del país y para que no hubiese una fuga masiva de capitales. Entonces, esa gestión de Duque de todo este año, de todos estos dos, casi tres años pasados, sí, tres años pasados, consistió en tratar de estimular a los segmentos más acomodados de la población, y eso dejaba percolar hacia los sectores humildes una buena coyuntura en los dos primeros años, donde se recuperaba el empleo, seguía creciéndose económicamente, hasta que llegó la plaga del coronavirus, que sencillamente acabó con todo eso y puso al conjunto de los colombianos a pasar hambre, porque la economía se reventó por efecto de la parálisis. Y bien, ahora cuando el gobierno trata de salir de la parálisis y de la crisis económica simultáneamente, ha escogido la peor arma, que es una reforma impositiva que fue percibida correctamente por muchos sectores como una agresión a sus ingresos, ya escuálido. Y los que hubieran sido beneficiarios, eso es hipotético, es una vez que se recogieran los reales y que iban a ser beneficiados, por eso no es de efecto inmediato. La gente tendría primero que percibir que es beneficiado para decir esta reforma me conviene o esta reforma me favorece. Pues no fue así. Lamentablemente el señor Duque se metió en un berenjenal y ha terminado por confrontar una huelga general indefinida que ya lleva 8 o 10 días y que puede significar el fin de su propio gobierno. El gobierno Duque no cae, porque grandes segmentos de la política colombiana, del clientelismo electoral de la izquierda, que preside el tal Petros, el exalcalde de Bogotá, que se vino todavía terminando el pasado coronavirus que estaba pasándolo en Italia, se aparece un poco en plan de salvar los muebles del sistema político colombiano. Equivale a decir a la gente: una vez que ya ganamos la tesis de retirar la reforma tributaria, pues quedémonos tranquilos, porque no puede perjudicarse la ruta electoral de él para aspirar a sustituir a Duque como próximo presidente. Lo cual no es mal cálculo, teniendo el papel que tiene el señor Petro. Pero desde el punto de vista de Duque, esto es una situación que ahora queda en el más absoluto desamparo. No tiene la reforma tributaria, tiene el país que se le viene a la yugular y que quiere sacarlo de la presidencia, y aunque le queda un año exactamente de presidente, ya lo que pareciera una evidencia es que no puede aspirar a la reelección. En Colombia el sistema es que te puedes reelegir una vez. Y bien, el señor Duque ya se jugó, creo, su única carta de poder al haber administrado estos tres años, el último de ellos con la tempestad que le vino del coronavirus, y este último año que empieza ahora en medio de la huelga general política y la confrontación de grandes sectores en las calles contra el Estado colombiano, que les ha deparado su suerte maltrecha. Bueno, ahora le viene el peor año de Duque, y vaya usted a saber qué es lo que resulta de esta confrontación generalizada contra el Estado colombiano, porque es el Estado, en realidad, el que no puede, digamos, generar las condiciones para el acceso gratuito, como quieren, a la educación universitaria. Son las becas, son los salarios, son las comunidades deprimidas que querrán asistencia. La reforma tributaria quería recoger una plata y distribuirla ahora de una manera más equitativa, pues no podrá ni siquiera averiguarlo Duque, porque le han volado en pedazos la reforma tributaria con la confrontación en las calles. La confrontación ha determinado que unas 20 personas hayan muerto, uno de ellos policía, y hay muchos policías heridos, y hay particularmente un muerto que un poco delata la gravedad de lo que está en juego en Colombia. Me refiero al señor Lucas Villa, un dirigente estudiantil y que dirigía las barras de fútbol, que son muy entusiastas, a veces demasiado entusiastas, en Colombia, en la ciudad de Pereira,
Pues al señor Lucas Villa está gravemente herido en el hospital con 8 balazos. Caramba, qué extraña conducta la del guardián de la paz que le haya zampado 8 tiros. No, fueron civiles armados. Y es que en Colombia se destapan los demonios, salen a la calle los demonios que creen escoger ese terreno privilegiado de la lucha frontal entre las posiciones políticas más, digamos, polarizadas, que escogen el terreno de la lucha armada callejera para dirimir los conflictos. Eso es una provocación. Ese es un muerto, mi amigo, que si se lograra desentrañar exactamente quién le intentó matar, no sé si cuando estoy hablando ya ha muerto, pero está en una delicadísima situación, con 8 balazos, entre ellos uno en la cabeza. Y bien, quien averigüe quién disparó esas 8 balas, puede desentrañar no pocas causales de este estallido de violencia generalizado. Porque los manifestantes pacíficos no son. Las voces prudentes que le exigían rectificación al gobierno ya obtuvieron la anulación de la reforma tributaria. Ajá. Pero ¿por qué sigue la lucha en las calles? ¿Y por qué este joven le meten 8 balazos en Pereira, donde es una ciudad donde no había la gravedad de las confrontaciones de Cali, donde hubo el grueso de los muertos de las confrontaciones callejeras en Cali? Ahí hay entonces todos los factores que están en juego. Recuerden que Colombia tiene una línea de lucha armada de las organizaciones izquierdistas desde hace 50, 60 años. La FARC apenas está medio calmada, el frente político que se llama FARC, igual frente no sé qué cosa, etcétera, pues tiene el nombre, las siglas de la FARC, que está haciendo juego político, que quiere ir a las elecciones y que por supuesto apoyaría al candidato Petros, que tiene un movimiento político importante alrededor de su figura, como izquierda moderada. Dice él que está en excelente relación con Bernie Sanders acá en Estados Unidos, que es, bueno, un hombre gran amiguete de Cristina Kirchner, de los chavistas, por supuesto. Y hay una gran interrogante. ¿Qué papel juega el chavismo en una nación donde hay 2 millones de venezolanos que han pasado la frontera para ir a comer y a trabajar por la hecatombe social que dejó el chavismo en Venezuela? Bueno, el chavismo, preocupado por su propia estabilidad, trata de exportar hasta Colombia una especie de excedente de mano de obra subversiva que no puede emplearla matando estudiantes en Venezuela, y entonces o apaleando gente o torturando gente, los manda a Colombia también a atizar la hoguera de la violencia colombiana. Y tenemos el caso entonces de detenidos venezolanos y de deportados venezolanos que han sido parte de esta conflictividad. Ojo, donde hay 2 millones de venezolanos, ustedes no pueden creer que haya solo gente honorable, honesta, trabajadora. Hay también malandros. Ojo que en Venezuela hay una cosa que mucha gente no sabe, que el AMPA ha disminuido en Venezuela, porque en medio de la hecatombe de la economía, el AMPOM no tiene casi nadie a quien robar, como antes, quiero decir. Entonces disminuyó el robo porque no hay que robar. Pero entonces se han ido a otros países y usted tiene las bandas venezolanas, el llamado Tren de Aragua, por ejemplo, tenía activistas en Perú, en Chile, en Argentina, en la propia Colombia, por supuesto deben estar el grueso de las bandas, además de las bandas de frontera, porque Venezuela tiene una especie de colador de todas las bandas de narcotráfico y contrabandistas, etcétera, y de grupos armados que hacen vida en la zona de frontera, pero también en Bogotá y en las otras ciudades colombianas, donde van los chavistas en plan de agitarle el gobierno a Duque, que ha sido un gobierno enemigo del gobierno de Maduro. Y entonces, bueno, hasta le prometen hasta una guerra, como la que habla Diosdado por un programa de televisión hace pocos días. La guerra se la vamos a llevar a ustedes allá en el territorio. Y hablaban de la brisita bolivariana, ellos se sentían muy a gusto con la acusación de que eran parte del proceso subversivo general que se conoce en toda América, como lo bautizaron ellos, la brisa bolivariana. Acabaron con la estabilidad de Chile, provocaron cambios en
en Perú relativamente importantes en el debate, porque está punteando en las encuestas alguien que puede, un izquierdoso allí, que puede ganar las elecciones en el propio Perú. En Ecuador no fue suficiente, perdió Correa, pero es un hecho que el chavismo está actuando detrás del llamado foro de Sao Paulo, ahora, no sé, foro de Puebla, creo que lo llaman, y entonces están buscando pleito en todas partes, siempre tratando de proteger al lado de Amnistía Internacional, al lado de los derechos humanos de la ONU con la señora Bachelet. O sea, a pesar de alguna hipocresía de estos organismos que a veces atacan limitadamente al gobierno Maduro, en lo fundamental lo protegen de la ira mundial que provoca la hecatombe político-social del chavismo en Venezuela, que ha generado 6 millones de emigrados, dos de ellos en Colombia, y no podemos negar que efectivamente puedan haber algunos miles de desadaptados también en Colombia, pero esta vez estimulado por una ayudita económica que les llega para tratar de encender hogueras de la subversión en Colombia contra el gobierno de Uribe. Por lo menos es la confesión expresa del señor Diosdado Cabello desde un programa de televisión semanal, donde tenemos el honor siempre de compartir tribuna con otra gente enemiga del gobierno, a los que nos pone Diosdado en la parte donde criticamos la dirección oficial de la oposición esta, de pequeños ladronzuelos y privilegiados y buenos para nada que dirigen la oposición venezolana, y que entonces el programa nos utiliza pues para todas esas denuncias que se enfilan contra los parásitos estos de la MUD, entonces nos usan para demostrar pues que es una pobre dirección la de Guaidó y compañía. Lo que omite Diosdado en todas las cosas que digamos es que el depravado gobierno asesino de malandros, de ampones del chavismo, presidido por Maduro y por él, bueno, no es la alternativa que proponemos a las fuerzas de la vieja dirección de la MUD y de sus partidos de inútiles. No, nosotros estamos contra la MUD precisamente por ser ineficiente y por ser absolutamente, digamos, carente de las perspectivas que debe dársele a la sociedad venezolana contra ese gobierno de ampones del chavismo, madurismo, del castrismo, en una palabra. Pues bien, en ese programa Diosdado dice que van a llevar la guerra a las calles de Colombia. Y bien, ya están. Hay un método que es común a la subversión en Chile, para no escoger sino dos ejemplos. Lo de Chile y lo de Colombia se parece tanto. ¿Saben lo primero que hacen? Acabar con el sistema de transporte colectivo. A vaina. ¿Pero cómo es esto? Eso no es los autobuses no es donde la gente, el pueblo va al trabajo, viene al trabajo, manda a sus hijos a la escuela. ¿Por qué destrozan 80 y pico, 90 y pico de estaciones de metro en Santiago de Chile? Hace un año. ¿Y por qué ahora destruyen el sistema del Transmilenio? En los autobuses esto de vía rápida, que es el sistema más fácil para, más rápido y cómodo para las familias trabajadoras de Bogotá, de Cali, etc. Bueno, mis amigos, es un hecho que lo que les interesa a ellos es el caos. Y el caos lo han creado en Colombia, como crearon el caos en Chile, del que todavía le cuesta salir. Le cuesta salir. El chavismo es enemigo de la estabilidad. El chavismo quiere la subversión general y no tolera que pueda haber un gobierno que saque a sus respectivos países de una situación de crisis aguda. En el caso de Piñera y en el caso de Duque, hay un elemento que los homologa: la cobardía política. Porque estamos en manos de gobierno, mis amigos, que los acorrala este fenómeno del chavismo y de la subversión interna. Y para el mismo caso va el gobierno de Argentina, que sin ser de una derechita parecida a la de Duque o parecida a la de Piñera, es un gobierno izquierdoso, el de la Kirchner, pero que es corrupto hasta los tuétanos. Y también va a encontrar que conocerá situaciones de violencia urbana inusitada, pero aquella sí, nacida de una especie de rebelión general,
con tal estado de chulos, de manganzones, de la clase política de parásitos que ha hundido a Argentina durante décadas y décadas. Entonces no hagamos homologables, no hagamos idénticas las crisis, porque cada uno de estos países tienen situaciones internas que son diferentes. No es lo mismo la violencia callejera en Argentina que está por surgir y la violencia que ya conoce Colombia, que está en pleno desarrollo y que puede significar el fin del gobierno de Duque. Pequeño problema, si no es Duque el que gobierna, ¿quién gobierna? En Colombia se van a confrontar en los próximos meses dos tesis políticas. El cambio por cualquier vía hacia la izquierda y el cambio por cualquier vía hacia la derecha que combata la descomposición generalizada de Colombia. Y eso tendremos que esperar que suceda el proceso para poder juzgarlo. Yo no voy a andar aquí de arúspice, de brujo, de andar pronosticando cuál va a ser el destino. A mí me da la impresión de que ya Duque está liquidado y que no puede aspirar a una reelección con esta hecatombe político-social después de la hecatombe económica del coronavirus. Y que por muy buenas intenciones que tenga el señor Duque, no le da el cuero para encarnar un liderazgo fuerte. Tampoco Uribe puede dirigir aquello, que ya por ley creo que no puede volverse a presentar. En realidad, les confieso, ignoro si en la Constitución colombiana está la prohibición absoluta de volverse a presentar para un expresidente. Pero lo que el presidente Uribe ha hecho son dos escogencias. La primera del señor Santos, que peor no podía haber sido, porque el señor Santos era un aliado estrechísimo del castrismo, del madurismo y de la izquierda colombiana. El señor Santos fue el alcahuete, el cabrón de la FARC y que armó todo aquel plan de la pacificación de la FARC para permitirles posicionarse en muchas de las cosas que ahora lamentarán haberle dado los espacios que tuvo esa FARC. Ese primer gobierno fue escogido el candidato por el señor Uribe. Él era el ministro de defensa de Uribe. Lo deja allí con un dedito envenenado que llevó al gobierno durante 8 años. Porque el tal Santo gobierna 4, pero los otros 4 fue reelecto en fraude contra el candidato de Uribe. El segundo mandato de Santo es un gobierno anti-uribista. Bueno, el primero también. Pero en este segundo era por haber liquidado las aspiraciones de Oscar Iván Zuluaga, que era el uribista que presentaba el Centro Democrático contra el propio Santos. Pues Santos se las ingenió con la ayuda de Chavista y su sistema electoral que fue a Colombia. Bueno, mis amigos, y las maquinitas y todo eso, ¿eh? Y sobre todo lo que llaman la mermelada, el reparto de plata comprando votos. Bueno, el segundo mandato de Santos fue un mandato espurio, fraudulento. Bien, termina entonces por fin los 8 años del tal Santos y Uribe designa, o acompaña, o promueve la candidatura del señor Duque. Duque no ha resultado un desleal absolutamente, absolutamente traidor a las ideales de Uribe, pero caramba, como bastante cobardón el muchacho. Y entonces lo pone ahí al frente ese ejecutivo, empieza a hacer algunas reformas. Para empezar, dejó muchos nexos con el gabinete de Santos, lo que demuestra que no es que Santos cayó del cielo, Santos estaba en ese conglomerado inicial del uribismo en el que fue depurando sus propios intereses para el sector de la burguesía parásita de Colombia, que quería entonces seguir en los negocios, el narcotráfico, etc. Y entonces, terminados los 8 años de Santos, bien, hay muchos nexos de Santos con Duque. Duque entonces no es una ruptura completa y total con el gobierno del señor Santos, no, es una especie de transición. Hay algunos cambios positivos que ya se veían con Duque,
pero el hombre no le da el cuero. Y es una especie de derechista cobarde, parecido al tal Piñera de, no sé, quizás tenga un origen común en estas nuevas prédicas del globalismo, por ejemplo, del cual son partidarios. Y bien, eso se paga en política. Cuando uno no tiene las ideas claras como las tenía Uribe, uno paga el que la ambigüedad de muchos de los mensajes de Duque terminaron por hacerle pasto fácil de segmentos que están inconformes con él por haber sido un presidente blandengue y de, por supuesto, también de la izquierda que lo quiere desterrar porque prefieren uno de los de ellos, por ejemplo, a Petro, que ya puede estar aspirando a suceder electoralmente a Duque. Y es lo que explica por qué Duque puede llegar hasta marzo, abril, mayo del año que viene como presidente en su último año. Porque la izquierda lo terminaría de sostener entre algodones para ver cómo llega al final del mandato, porque no tiene opción el señor Petro por una vía ni de golpe de Estado ni de reventar la Constitución colombiana para él ser de inmediato el presidente electo. No, no. Tienes que pasar por las elecciones, las sacrosantas elecciones colombianas y el sacrosanto juego institucional al cual le rinde culto esa clase política colombiana. A ver, entonces, señor Petros, usted tiene que aguantarse para ser el presidente electo. Ahora, ¿está condenado Colombia a ver a gobernar al chavista Petro en Colombia? Bueno, quizás no, si hay una recomposición de todo el cuadro político colombiano, que es a lo que apunta las consecuencias de esta crisis. Cuando se habla, mis amigos, de un estado de sitio, de un estado de conmoción interior, de una responsabilidad en las manifestaciones reprimidas tan violentamente, la investigación de estos asesinatos, como el de este joven Lucas Villa, ahí puede haber detrás muchas cosas, de tratar de verle el hueso a la realidad de esta conmoción subversiva de estos 8 o 10 días de Colombia. Y es que puede estar en juego, efectivamente, que la FARC volvió a las andadas o de que el gobierno de Maduro efectivamente indujo a una financiando movimientos de todo tipo para generar este caos en Colombia. Ya veremos a dónde llega. Por lo pronto, el tal Petro se está como tratando de salirse de las graves acusaciones que seguramente caerán sobre él de haber sido uno de los factores de esta violencia callejera ininterrumpida, porque se está cuidando y con entrevistas, etcétera, acude al expediente de filtrar video suyo donde dice que han debido cesar las movilizaciones una vez que derrotaron la reforma tributaria. Y ni siquiera por la reforma tributaria, si la retira el gobierno y el propio ministro se va, lo mandan para su casa, era lógico entonces que se acabara el estado de conmoción. Pues no, sigue la huelga. Entonces hay cosas que quizás están en la discusión que no son fácil de analizar si se va a simplismo del tipo todo es responsabilidad de Maduro, todo es responsabilidad de los chavistas, que son y en gran parte responsables, todo es responsabilidad de las debilidades de Duque, todo es responsabilidad de la explotación de los sectores populares, ya vaya. Ahí es una combinación de factores en realidad. Un gobierno débil, de un gobierno de pañitos de agua tibia, un gobierno errático, un gobierno que no es una propuesta de ruptura con enormes vicios de la clase política colombiana, que sobrelleva esos vicios y los administra y difiere su solución. Un gobierno prisionero de una izquierda fuerte electoralmente, producto del fraude inicial de Santos, no en la primera elección, sino en la segunda, para favorecer sus planes con la FARC y la guerrilla. O sea, hay demasiados factores allí de interrogante sobre el pasado reciente de Colombia. Y cuando Uribe ha tratado de salir del ostracismo, de la condena al que lo tienen contenido, no hay garantía de que el propio Uribe pueda ser objetivo respecto a las consideraciones que
merece el que su país se haya hecho ingobernable después de él haber cumplido dos mandatos muy sólidos de presidencia coherente, como fueron. Pero en las coherencias de Uribe no está el que pudiera haber parado al gobierno venezolano. No está esa coherencia. Y es ese gobierno venezolano al que él, una vez que terminó la presidencia, dijo que había pensado en declararle la guerra. Caramba, ¿por qué no lo hizo, señor Uribe? Hubiéramos tenido las cosas tan claras desde hace mucho tiempo, con unas fuerzas armadas de inútiles y de ladrones de Venezuela y una fuerza armada que usted tenía en sus manos de una alta disciplina en el combate por una década o dos del fenómeno de la subversión izquierdista. Ahora, todo vuelve a hoja cero, es decir, volvemos a empezar, vamos a volver a repartir. La Fuerza Armada colombiana es tan íntegra, y una de las pocas cosas buenas que le ha salido bien, mejor dicho, a Duque, es una reconstrucción de los mandos militares que ha alejado, al parecer, unos factores bastante, digamos, de conductas melifluas, de conductas equívocas respecto al fenómeno subversivo. Espero que esos reacomodos en la cúpula militar hayan prohijado un cambio de orientación, a preparar a Colombia a que no llegue un gobierno de facto de la izquierda, proponiéndose el señor Petros como el gran salvador y mediante alguna presión inmoderada de factores mediáticos de esa izquierda complaciente de lo que fue el gobierno de Santos, procuren una victoria electoral de los factores contrarios a Uribe y contrarios a lo que es hoy Duque. El uribismo tendría que encontrar una nueva persona para sustituir al propio Uribe, al propio Duque, que es insostenible como figura de aglutinamiento del conjunto de la derecha colombiana. Y bueno, así estamos, esperando entonces el curso de los próximos acontecimientos para ver para dónde va, porque esto no ha terminado. Esto puede terminar en la renuncia de Duque, anticipada. Esto puede terminar en un movimiento que se instala la subversión general y que se instala un estado de conmoción que efectivamente implique que se ha hecho ingobernable el país. Y es que se ha hecho ingobernable, de hecho. Hay quien acomoda esa situación de ingobernabilidad. El propio Duque a lo mejor no es capaz de hacerlo. Y quizás se requiera un adelanto de elecciones, o si hubiese voluntad política de confrontar la etapa en su conjunto de países sitiados por la izquierda de ampones, digamos en conexión con Maduro, pudiera Colombia por fin, digamos, conocer. Pero allí es donde están los dilemas del propio Uribe. ¿A quién propone Uribe para el liderazgo nacional? ¿La Fuerza Armada está en capacidad de provocar un cambio cualitativo en la armazón institucional de Colombia para ir a una política de saneamiento de las corruptelas que siguen haciendo estragos en Colombia y de los privilegios de esa clase política absolutamente, digamos, volcada al facilismo de la plata fácil de la emisión monetaria y de las políticas proteccionistas a sus distintos segmentos que impiden que el pueblo colombiano viva realmente una economía saneada del intervencionismo estatal? A ver, ¿puede bajarse más bien los impuestos en lugar de aumentarlos? El problema es que Colombia está en una situación insostenible porque ya no cuenta con ningún sector de fuerza económica intestina para ser exportador de algo. Y sobre todo en Colombia, donde están planteadas las alternativas más tontas. Por ejemplo, hay unos que se oponen a la extracción, ni de minería ni de petróleo. No quieren más extracción. Ahí hay un movimiento indigenista estimulado durante años que quiere sus propias reivindicaciones. Además de todas las necesarias, lógicas y legítimas reivindicaciones que disminuyan la pobreza, el movimiento indígena está saturado de influencia guerrillerista de distintos segmentos que
buscan reventar el Estado colombiano. Y ahí hay problemas históricos no resueltos y hay modas inspiradas por los tráficos de, digamos, de las influencias financiadas desde el exterior, en particular por segmentos de Estados Unidos que quieren despacharse a cualquier gobierno en América del Sur, que en América en general, que se oponga a las grandes orientaciones del globalismo, el indigenismo, la ecología y todas estas nuevas banderas de esa izquierda multiforme con la que buscan sencillamente reventar cualquier modelo coherente de elevación del ingreso por la vía de la producción de bienes y mercancías que satisfaga también al propio tiempo a la solución de los temas salariales, porque si no hay producción, ¿con qué van a hacerlo? ¿Con quién van a montar los salarios? Y el nivel de vida de la población, ¿cómo vas a hacerlo si prohíbe la extracción, si prohíbe la minería, si prohíbe la industria petrolera? Mis amigos, todos esos temas aparentemente, digamos, complicados de las nuevas ideologías de la izquierda, todos están planteados en Colombia. El peso del indigenismo, el peso de los ecologistas, el peso del Partido Demócrata Norteamericano, también influenciando la política interna, el peso del antimilitarismo, de la censura permanente de los organismos internacionales contra la actuación de las fuerzas del orden en Colombia, que no voy a defender ningún atropello, pero es que no pueden ni siquiera actuar porque están atados de manos por leyes de todo tipo que vienen impuestas porque el estamento jurídico de Colombia lo ha rediseñado a la izquierda y lo ha rediseñado un congreso de capituladores de toda esta fauna del izquierdismo militante para hacer del Estado colombiano un guiñapo, una fuerza paralizada por la ofensiva de todas estas nuevas vanguardias, etc. A mí el tema que me interesa es si Colombia va a unirse a la crisis de Venezuela, no ya como último recurso de los venezolanos para lograr que Colombia sí se meta en nuestro pleito interno a partir de una defensa común de una situación que les afecta, o si Colombia se deja arrastrar a los intereses del chavismo y de la FARC, que ha hecho en la última etapa de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo repito, la FARC colombiana, presidida por el tal Iván Márquez y por el señor Santrich, esa guerrilla de la FARC que está en reconstrucción mediante la llamada Frente de la Nueva Marquetalia, ese Frente de la FARC opera con el apoyo del general Padrino y de la oficialidad de las Fuerzas Armadas chavistas. Y presenta combates en la frontera contra otras guerrillas que disputan las rutas del narcotráfico. Y a su vez, desde Colombia y desde Venezuela, en ese pleito de frontera, se nutren los pleitos de, a su vez, clanes, las mafias de México, del gran tráfico de cocaína. Colombia produce, mis amigos, miles y miles de toneladas de droga, producto de 200.000 hectáreas de coca sembrada allí. Venezuela es el gran laboratorio de esa pasta de coca que viene de Bolivia, de la propia Colombia, y es la vía del Mar Caribe hacia Europa y la costa este, y Colombia conservando el grueso de la exportación hacia Asia y hacia la costa oeste norteamericana. Pues bien, ese gran negocio de la droga, que son, no sé, 100, 200 mil millones de dólares del consumo de Europa y Estados Unidos juntos, ese es un tema que interesa a la mafia de Maduro, a la mafia de Diosdado, de Padrino, y es la alianza con la FARC narcotraficante de Márquez y de Santrich la que determinaría qué modalidades toma su presencia activa en la frontera para tratar de defender las rutas de ida y venida de la plata del narcotráfico y de la exportación de cocaína hacia el Mar Caribe y hacia el Mar Caribe hacia el Atlántico. Bueno, mis amigos, estos no son temas locales, estos son temas que tienen que ver con la geopolítica. Y yo he empezado a oír temas
interesantes en la discusión interna de Estados Unidos que apuntan a que debería poder intervenirse abiertamente en la discusión en Colombia-Venezuela, modelando un esquema de impedir que el narcotráfico termine de reventar a Colombia y termine de rematar la sociedad venezolana, haciendo de Venezuela una especie de reino de taifas. Es una palabra que se emplea respecto a la España del siglo XIII, XIV, XV, donde había en cada zona de España era una taifa. Una taifa es un reino, creo que el término viene de origen árabe, donde habían reyesuelos, pues en cada una de las zonas. En Venezuela los reinos de taifa son reinos de Lampa, reinos de los pranes. Se habla de 1.000, 2.000, 3.000 bandas, pero hay las macrobandas que también exportan sus activistas, como el Tren de Aragua, etcétera. Hay el Tren del de allá del sur, que dirige con armamento de guerra de alta sofisticación la gran minería. Hay los planes del ELN colombiano, al que le dio Maduro una amplia zona del propio arco minero. Aquel país devastado por el AMPA, una de las cuales más importante, la propia AMPA del Cartel de los Soles, de la Fuerza Armada, aliada a Santrich y a Marque, combate en la zona de Apure contra las guerrillas colombianas concurrentes, mejor dicho, opuestas pues, a ese dominio de la FARC, de Santrich y de Marque, que no pueden desalojar de allí a la otra fracción de la FARC, la que se opuso a la paz de Santos, al plan de paz de Santos, y permanecieron alzados en armas desde entonces. La figura más importante de esa guerrilla, que siguen fieles a sus rutas del narcotráfico tradicionales y a sus miles de hombres en armas, es la del señor Gentil Duarte y otro tal Mordisco. Bueno, esta discusión de Venezuela, Colombia, frontera de Venezuela, guerrilla, narcotráfico, en México, consumo de no sé cuántos miles y miles de toneladas mensuales de Estados Unidos, todo eso, mi amigo, en cuenta en las 200.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia y en los centenares de laboratorios, me imagino, bajo patrocinio de las Fuerzas Armadas del narcotráfico venezolano, muchas de ellas pasando por la gente cubana, que se olvida siempre que es un estado narcotraficante también. Guerrilla y narcotráfico van juntos, mis amigos. Y es la nueva modalidad que busca preservar para la izquierda una capacidad de irrumpir como fuerza de choque en los conflictos internos. Y ahora se está estrenando en Colombia con capacidad de fuego para hacer arrodillar al gobierno de Duque. ¿Cuál es el destino de este conflicto? Bueno, también en los Estados Unidos se empieza a oír una posibilidad de que se revise lo de la no intervención militar. ¿Por qué ocurre, amigos, que a pesar de la voluntad del señor Biden de vendernos el país y de vendernos Colombia también a la guerrilla y a los amigos de Fidel Castro, a los amigos del régimen cubano, hay un hecho particular, que es que en Colombia hay 9, 6, 8 bases, o 9 bases colombianas, bases americanas, perdón, que hacen vida en Colombia como país sostén de todo el esquema de defensa hemisférica de los Estados Unidos. Y es ese sistema de las bases norteamericanas en Colombia, que por cierto Chávez odiaba y quería ver erradicada, y que nosotros en su momento defendimos por allá hace 13 años, 12 años, bien, esas bases norteamericanas pueden correr peligro si gana el señor, si se impusiera un gobierno izquierdista. Estados Unidos está obligado a preservar, y parece ser que ha llegado a tal nivel de peligrosidad la agresividad del narcotráfico asociado a Maduro, asociado a la Fuerza Armada venezolana, la peste esta chavista que dirige nuestra Fuerza Armada, y ahora en colusión directa con la FARC colombiana y con su candidato Petro, pueden determinar una coalición que no convenga a Estados Unidos como fuerza concurrente en la parte norte de América.
que es la parte norte que da al Canal de Panamá, por cierto, que da a todas las rutas del Caribe que conectan su, ¿cómo se llama?, su comercio en el Interland, pues de la zona económica del sur de Estados Unidos, el propio Golfo, de la costa este. Escucha, hay temas estratégicos, así como se oye hablar del Golfo de Tonkín para Vietnam, o del Golfo, ¿cómo se llama?, del Mar Meridional de China, como crucial para la cuestión de Taiwán, así como se oye hablar de lo estratégico de Hong Kong, o como se escucha hablar del estrecho de Hormuz, como pieza clave de todo el sistema energético, porque por el estrecho de Hormuz pasa el 80% de exportación de gas y petróleo del Medio Oriente hacia países occidentales y hacia la propia China. Bueno, el Caribe también es un mar estratégico para los Estados Unidos, no por azar, ahí hay toda una flota, la cuarta flota norteamericana, la que Trump puso a moverse en estos últimos meses, antes de terminar su primer mandato, y que, bueno, sencillamente apagaron, porque eso fue apagado, no volvió a hablarse de ese movimiento de tropas. Pero ese es política oficial de un Pentágono que tiene las fuerzas intactas bajo el gobierno Biden. ¿Es esa la política de las Fuerzas Armadas norteamericanas que dejan perder ese control territorial sobre Colombia y sobre el Mar Caribe? Amigo, yo no estoy aquí para andar proponiendo tesis originales de una nueva soberanía y entender el futuro de Venezuela como caramba, ideado para una neutralidad. Yo estoy para defender la tesis según la cual nosotros estamos fritos si no hacemos un nuevo Estado en Venezuela. Yo estoy ganado para la tesis de que Colombia debe ser nuestro principal aliado comercial y nuestro principal aliado en la seguridad continental, y que debe haber una política común de Estados Unidos hacia Colombia-Venezuela para impedir que las fuerzas subversivas que representa Petro, que representa la FARC y el narcotráfico se adueñen de nuestras dos repúblicas, más de lo que ya están. Pero eso lleva a otras visiones sobre el mundo, lleva a que quisiéramos conquistar una economía capitalista sana, una reconstrucción de Estado donde no prime la peste del clientelismo político parásito que lleva a estas crisis periódicas en la economía, llevando la hambruna a los sectores populares para mantener privilegiados y casta de manganzones que dirigen estas naciones. Yo no me voy a meter hoy con decenas de otros problemas que hay en América, pero es un hecho, mis amigos, que estamos en una especie de cruce de barreras en el continente hacia una etapa larga de caos o de reconstrucción de esas economías y de esos estados. Nosotros postulamos más que nunca la necesidad de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos nos ayuden a desalojar la peste del narcotráfico enquistado en las Fuerzas Armadas de Venezuela y que fueron perdidas miserablemente para colocarse al servicio del Estado cubano, de sus jerarcas dictadores totalitarios y de la guerrilla colombiana, que ahora se permite mandar nuestros soldados, nuestros, los pobres soldaditos de la Fuerza Armada chavista, los mandan a la frontera a combatir al lado de la FARC, de Santrich y de Márquez, para tratar de ganar en las rivalidades internas contra los factores de la FARC que le quieren quitar las rutas del narcotráfico de Apure. Amigos, en esa pelea nosotros no somos neutrales. Queremos liquidar el Estado chavista, queremos liquidar la FARC colombiana, sobre todo porque le ha buscado el chavismo la vía de hacerse fuerte a través del Estado venezolano para una segunda oleada que preparan en Colombia contra la existencia misma del Estado colombiano. Queremos el triunfo de las políticas que proponga la derecha colombiana y el ejército de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque las Fuerzas Armadas en Colombia ya habían ganado, cuando el imbécil este de Santos le vendió el país otra vez a la guerrilla. Y quisiéramos ver a Duque pelear, pero a Duque le tienen las dos manos detrás
atada de pies y manos está este hombre. Esta derechita cobarde no va a dar la talla para lo que viene, a menos que se ponga los pantalones prestados de Uribe y Uribe mismo saque la cuenta de las omisiones que en el pasado le inhibieron para meterse en el lío venezolano, que es lo que salva o termina de hundir a Colombia. Hasta ahora han dejado meter a los chavistas en el lío colombiano. ¿No será una hora ya, señor Uribe, señor Duque, en que le paren el trote a Maduro y a los bandidos que dirigen las Fuerzas Armadas venezolanas al lado de la FARC para acabar con Colombia? ¿No será ya hora, señores del gobierno de Duque, el señor Uribe y la oposición de Venezuela, a que se reconozca que no hay peores alternativas que las que presenta Guaidó y sus negociadores de pacotilla, vendidos al régimen madurista? Yo les pido, por favor, que el tema colombiano no lo disocien del tema venezolano. Brasil está lejos, pero en Brasil estas cosas están más claras. Va a entrar en pelea lo de Perú. Si gana el bandido este que propone la izquierda y que se aprovecha de que en Perú 5 o 6 presidentes, todos malandros, arruinaron los efectos positivos que dejó la economía liberal heredada de Fujimori, y que todos fueron acabando todas esas conquistas de la productividad en ascenso y de la... El problema es que la bendita coronavirus acabó con toda esa prosperidad, y Perú está hoy también reventado. Oh, que vienen cosas muy raras en América, donde la hora de la guerrilla izquierdista, la hora de la subversión urbana, terrorista, izquierdista, chavista, puede haber sonado para generar incluso hasta nuevos estados parecidos al chavista. O que se pongan los pantalones en las distintas, naciones. En Ecuador hubo una especie de parado transitorio. Pararon al loco Correa allí de que no fuera a ganar esas elecciones, y entonces tenemos una situación de relativa neutralidad de Ecuador, por lo menos que no va a jugar contra Venezuela. A lo mejor juega hasta a favor, pero no a favor de las fuerzas oscuras que representa la FARC, el Correa en Ecuador o el Castillo este en Perú, si es que ganara las elecciones. Ahí nosotros tenemos que apostar en Perú a que gane la señora esta, la hija de Fujimori, para que quizás pueda volver Perú a conocer horas de cierta racionalidad en la economía, pero es por sí sola ella, no es ninguna garantía de nada, porque habrá que ver qué hace en una nueva administración peruana. Miren ustedes lo de Bolivia, lo que ocurrió en Bolivia. Lograron deshacerse del ampón Evo Morales, dejaron intacto todo el tinglado político de Evo, y su propio ministro de finanzas, hasta las orejas mezclado con todos los ilícitos de Evo, bueno, gana las elecciones y la entrega. Y la primera medida es poner presa a la presidenta provisional. Eso, estos tipos no están, digamos, inhabilitados, sino es bajo tierra, o proscritos política y militarmente, o encarcelados. Ahí va Lula otra vez a echar vaina en Perú. En Argentina, miren ustedes, un gobiernito cobarde, el de tal, ¿cómo se llama? Presidente este, que hizo de interregno entre el kirchnerismo y la vuelta del kirchnerismo, Macri. Este tal Macri, que hizo un gobierno acobardado, terminó volviendo a llevar al kirchnerismo al poder. Y ahí está, el país al borde de la hiperinflación y al borde de, ojalá que no, una oleada de violencia que sacuda igual que Colombia y que lleve a los izquierdistas al poder, con un agravante en Argentina, mis amigos, no tuvieron mejor idea que acabar con las Fuerzas Armadas, después que lo de Malvinas llevaron a una situación de arrinconamiento tal a las Fuerzas Armadas que no pueden decir ni ñe. Están hambriados y arrinconados, sin reposición de sus parques militares, sin sus instalaciones. Es una Fuerza Armada, tenía allí como en el basurero político argentino. Y bien, ¿quién lo salva si llega una crisis como la colombiana en Colombia?
Si llega una crisis en Argentina como la que está en Colombia hay sobradas esperanzas de que las Fuerzas Armadas y Policiales heredadas de Uribe están intactas para iniciar una cruzada de defensa de la nación colombiana. En Colombia hay chances, en Venezuela ninguno, salvo el que vengan a ayudarnos los colombianos a salir de esta peste. Y en Brasil hay la garantía de la vieja fracción militar que dio aquel golpe contra contra João Goulart allá en los años 64, 66, y que hizo el acta institucional número 5 de 1900, de diciembre 68 y generó veintipico de años de estabilidad, de férrea estabilidad política estatal y de crecimiento económico, aunque con visos de aislamiento que le permitieron una especie de encapsulamiento de la economía brasileña. Aún así, Brasil es un portento de crecimiento industrial, sobre todo desde Sao Paulo, un portento de crecimiento económico en las áreas agrícolas de altísima producción capitalista. Brasil sigue teniendo ahora con Bolsonaro un desarrollo capitalista importante, y si fuésemos a estudiar factores de estabilidad del Estado brasileño, hay unas Fuerzas Armadas brasileñas que no van a tolerar algo más allá de que vaya algo más allá de lo que ya fue Lula y paró preso y su sucesora también presa. En Brasil hay reserva para resistir la descomposición que quiso generar el izquierdismo. En Argentina ya les he dicho el panorama. En Chile no sé qué va a hacer la Fuerza Armada, pero la misma Fuerza Armada que produjo un Pinochet puede volver a producir un segundo Pinochet y evitar la catástrofe de Chile a mano de las Bachelet y a mano de estos vagos y estos derechistas cobardes que le ha tocado administrar esta decadencia del modelo pinochetista, que lo malbarataron ellos al volver al estatismo, al clientelismo partidista y a toda la parálisis que implica esta especie de vida por encima del bien y del mal en que estos globalistas se sitúan, como el señor Piñera y el señor Duque, que están como por encima del bien y del mal. No. Esta batalla va a fondo y van a por ustedes, señor Piñera, señor Duque. Ojalá en Colombia y en Chile resurjan las fuerzas que permitirán, y en Argentina estarán, me imagino, en reconstrucción al interior de las Fuerzas Armadas, quizás la capacidad de intervenir más adelante. Y en el frente político está el amigo Milei, Javier Milei, proponiendo las tesis liberales que permitirían, o las de la racionalidad económica, que permitirían a Argentina salir del hoyo contra los vagos de la clase política, que son los verdaderos armadores de este desastre del kirchnerismo y de estos bicharracos, vagos y maleantes que se despachan y se dan el vuelto emitiendo moneda para mantener un gasto parasitario absolutamente indecente contra el pueblo argentino. Amigos, en todas partes no crean que esto está mejorando en nada. Hay situaciones en todos lados calamitosas. Y vuelven otra vez los viejos temas de la revolución y de la contrarrevolución y de las vías legales o no al poder. Y bueno, todo eso está otra vez en el mapa de nuestras perspectivas. Nosotros ya venimos del futuro, como dijo un amigo. Nosotros ya pasamos por todas esas calamidades. Llegamos al final de los finales. Llegamos a la desaparición del Estado venezolano, a su descuartizamiento por el AMPA, que prohijó el chavismo, que cultivó el chavismo y que terminó el chavismo siendo superado por el AMPA. No podemos postular que hay que entenderse con Coqui o con el tren de Aragua o con el tren de Bolívar o con la gente de Huilexi en Petare. Yo no propongo nada que tenga que ver con un estado de Prane. Yo propongo un estado sin chavistas y sin pranes, un estado sin castristas totalitarios y sin esta plaga del clientelismo partidista que pretende por la vía de la MUD reinstalarse en unas supuestas elecciones. Venezuela no puede seguir bajo el modelo de esta derechita más que cobarde, ruin, que ha sido cómplice del chavismo en toda esta década.
No, mis amigos, en Venezuela hay que prácticamente refundarla y aspiramos tener fuerzas comunes con el Estado colombiano para soñar en un destino común de prosperidad y de ley y orden para nuestras poblaciones que le permitan acceder a los bienes de la civilización en medio de una ubicación geopolítica que nos obliga o nos lleva de gusto, gustosamente o espontáneamente a una alianza con el Estado norteamericano y a jugar en las corrientes comerciales mundiales, digamos, con cierta independencia para nosotros decidir a quién vendemos más o quién nos compra más nuestras materias primas y ojalá nuestras materias primas elaboradas y nuestro proceso industrial que hay que volver a relanzar para ocupar una vasta población de mano de obra joven y que tenemos que rehacer y reunificar en el caso nuestro con 6 millones de venezolanos dispersos, 3 o 4 de los cuales puedan volver al país si hay plena garantía de libertades económicas y de libertades políticas que solo pueden ser garantizadas por un Estado sólido, sólido, que haya espantado la peste castrista chavista del poder de Estado venezolano. A ver, señor Uribe, póngase en los zapatos nuestros. Lo necesitamos a usted dirigiendo Colombia y ustedes nos necesitan a nosotros dirigiendo Venezuela para poder entendernos, para poder tener entre ambos un destino común que nos lleve a las más extraordinarias metas de unidad nacional, de unidad política hasta donde sea posible, pero sobre todo de unidad económica que permita el florecimiento conjunto de ambas economías capitalistas liberales con respeto irrestricto de la propiedad, la libertad de movimiento de personas, mercancías, etc., y la adopción de medidas de defensa de nuestra población, defensa de los no nacidos, defensa de la familia, defensa de la identidad de nuestras naciones dentro de una visión patriota que nos inspira la propia visión del presidente Trump en los Estados Unidos o la visión de la gente de Vox en España o la gente de muchos movimientos que en Europa y en toda América hacen vida en estas nuevas tendencias de volver a comprender los temas con una óptica diferente, como la del amigo Milei en Argentina o la del amigo Katz en Chile. Hay distintas fórmulas de, en esos matices de estas viejas discusiones, reencontrarse la verdadera gente de una derecha patriótica. Y nosotros somos parte de ese movimiento. Los repúblicos de Venezuela somos patriotas. Los repúblicos de Venezuela no somos un partido, pero aspiramos a que la confluencia de muchas opiniones y de muchos sectores le vaya abriendo paso a estas discusiones que creemos son más que pertinentes, porque es la discusión sobre nuestro destino. Y nuestro destino será común con Colombia, o es muy difícil que podamos imaginarlo en soledad. Y será también un destino que nos llega, que nos liga, querámoslo o no, a la visión estratégica de los propios Estados Unidos, que deberá debatirse a nivel mundial en una dialéctica de potencia y dialéctica de imperio que en América los tiene a ellos como líderes, pero es un liderazgo que deben volverse a ganar, porque descuidado en América como nunca antes, se fueron a pasear por el resto del mundo a exhibir un músculo militar, pero descuidando que todos estos estados cayeran en manos de toda clase de sátrapa y toda clase de agente del castrismo. Bueno, mis amigos, eso es lo que quería plantearles en el día de hoy. Ojalá con suerte puedan ustedes multiplicar este mensaje y hacerlo llegar a mucha gente. Muchas gracias por difundir estos mensajes y les espero en una próxima oportunidad. Hasta muy pronto.